Tu papá se quedaba en el laburo y tu hermano se fue a una arriba, así que está solo arriba. ¡Ay,
gracias, el tipo te pasa todo el informe, ¿viste? Antes, vos antes de subir a tu casa ya sabes quién está, quién es el video, no te hace falta el contestador, él sirve para eso. Bueno, ¿querés entrar otra vez, Miguel? Esperá, Nacho, te vas a esperar, esperá, esperá. ¿Qué pasa, Miguel? Escuchame, Silvia, ¿viste Silvia, la del tercero? La del tercero, sí, la escuché. Anda con José, el de octavo. Dame que le importa, Miguel. Él está en todo, ¿eh? Es una cosa que te vuelve loco. Entro, lo logro esquivar, Miguel. Llego a la puerta del ascensor y ¿qué hago? Como una inocente palomita. Esto. El ascensor que no viene. ¿Por qué no viene el ascensor? ¿Por qué? Está ocupado. Como un inocente palomita le decía, llamo al ascensor para que venga, que no va a venir por como bien dijo Jorge, que no hay luz. No, se cortó la luz, le decía que sí, que estaba todo oscuro. No viene el ascensor. Entonces tomo conciencia que tengo que subir por la escalera. Pero, como soy un tipo positivo, a mí me gusta ver la mitad del vaso lleno de las cosas. A mí me gusta ver la vida buena, las cosas lindas de la vida. Entonces pienso, no me va a hacer nada subir los 17 pisos por la escalera. De paso me va a salir para entrenar un poco. Hago un poco de gambas. Miren lo quitado que estoy. Uff, me va a venir bien. Capaz de estar algo orgulloso. Bien, Carlos. Cuando entro a la puerta de la escalera, ¿qué es lo que hago? Como una palomita, digamos, en este caso ya media distraída, vuelvo a apretar, en este caso, el interruptor de la luz para que prenda la luz del panel, que no va a prender. ¿Por qué no va a prender? Porque bien, ahí. ¡A la puta madre! En el medio siempre está la mesa ratona.
mesa ratona que no sirve para nada, ¿no? Que todos preguntamos, ¿qué tiene? No sé, pero es bonita. Las piedritas, el portarretrato. No te sirve ni para los pies, pero está siempre en el medio de la piscina ratona. Es caro para la heladera. ¿Qué hay en la heladera? Nada, si no hay luz. Un charco abajo del agua, tristemente no hay nada. Bueno, voy a mandar unos mails. Que cada para presentar computadora, que aprender. Vamos para allá. No, hasta acá no hay luz. ¿Quieres mirar televisión? Tampoco anda la luz. Vas al baño, entras, prende la luz. No la prendés. Salí la volvés a apretar. Para apagar lo que nunca se prendió. Es una cosa que sigue un momento que entras como en una crisis. Entras como en una locura, ¿no? Porque te pones a pensar, todo es eléctrico, no anda nada. Sin luz no puedo hacer nada. No puedo comer, no puedo mirar tele, no puedo hacer esto, no puedo hacer nada. Uno te corta la luz, te castra. En cierta forma te castra. Entonces no te queda otra que quedarte parado en un rincón. Y ya después de un rato en la oscuridad, algo empieza a ver uno, ¿no? Con los ojos así, algo más o menos enfoca. Y veo el sillón de papá allá en la otra punta. Pero mira vos, mi papá no está. Qué bueno estaría sentarme allá en el sillón, ¿no? Pero qué lástima que no hay luz. Yo hoy día me sentaría. ¿Qué tiene que ver la luz con el sillón? Pero uno ya es como que no coordina, ¿ves? Te mezcla todo. Entonces, claro, para el sillón. ¡Ole! Te vi esta vez, mesa ratona. No te iba a chocar otra vez. Pero lo que no dije, el jarrón suizo. Se cayó al piso y suizo mierda contra el piso. Ese es económico, lo repito para allá. Jarrón suizo mierda contra el piso. Bueno, me siento en el sillón y digo, soy un tipo positivo. ¿Qué es lo único que puedo hacer si no hay luz? El dormir, descansar. Descansar. Entonces digo, bueno, ¿qué mejor momento que este para descansar? Me siento en el sillón, me relajo. Y cuando me estoy por empezar a quedar dormido, vuelve la luz. Y vuelve la luz y vuelven los problemas, porque tienes que limpiar todo, tienes que arreglar esto, te empiezan a llegar mensajes, esto, lo otro, te llaman por teléfono. Llega una locura. Y encima mirás así debajo de la puerta, una factura. Mirás la dulce de leche de comida que se me cayó y al lado la factura de la EFE. La factura de la EFE, tu hijo de puta. ¿Se cortó la otra vez? Sí, boludo. ¿Eh? Se cortó de nuevo. Me están jodiendo. ¿Estás mal? ¿Estás saliendo el monólogo que me apagaron la luz? Che, ¿por qué se cortó? Bueno. ¿Qué fue eso? ¿Eh? El Liger fue que se salió de la luz de vos. ¿Qué? No me jodan. A mí no me jodan con fantasma. ¿Quién se está haciendo el vivo? A ver, díganme lo que quieran, pero con fantasma no me jodan. Yo mejor me quedo por acá con ustedes, hablando. Les voy a contar también que el otro día cuando... A mí me da miedo, la verdad. Bueno, yo me voy, gente. Que la pasen lindo. Mejor me quedo. Un poco más. Hasta que lo pare. ¿Fantasmas? ¡Ay! A mí me da un poco de miedo, sinceramente. Estamos en un teatro, 50.000 personas, obviamente se escuchan voces.
No me refiero a eso, me refiero a que escucho voces del más allá. Sí, de más allá también está boludeando. Yo decía cuando el está mandando un mensajito de texto, le dice al otro, ya mirá que me escribió. Me refiero a que escucho voces en el camarín. ¡De fantasma! Jodeme. ¿Jodo? ¿Por qué no lo esquivaste? Yo soy actor, no soy boxeador. ¿Pero tenés que esquivar? ¿Sabes que somos boxeadores y esquivarlo? Para eso soy actor. Bueno, vaya tranquilo, se acabó. ¿Me lo pasa? Sí, vaya tranquilo. Pero me da miedo que los fantasmas. Vaya tranquilo. ¿Usted de allá vio alguno? No, no, me vi yo solo y me asusté, pero no pasa nada. Me voy tranquilo. Vaya tranquilo. ¿Seguro? No pasa nada. Bueno, lo dejo acá entonces con la gente. Acá tengo un amigo tuyo. ¿Escucharon todos como es? Él le va a hacer un relato, le va a hablar rápido y lo va a tratar
pregunta y el joven que le tiene que responder inmediatamente lo primero que se le venga a la mente. Ya tenés miedo, cabrón. Saltás un lado, pasa una vieja, le tocas el culo, porque vos sos así, tocas el culo. Sin un valor. Vamos por segunda vez entonces, a ver qué. Bueno. A ver, quiero ver. Vení corriendo para un bosque, saltar el mismo árbol, porque vos siempre haces lo mismo. Se me va a trabajar siempre haciendo lo mejor y te sigo. Yo voy a lo tuyo. Ves la misma, vieja que tocas el culo otra vez. Decime otro color. Ah!
fantasmas. Pusimos el tema de Ghost que escucharon antes, ¿vieron? Vamos. Pusimos el tema de, como les decía, de Ghost, vamos a hacer un gas. Pero tenía que ver con los fantasmas. Sí, tema, Pepu. ¿Qué tiene que ver? A mí me encanta, por favor. Ah, bueno, mira que lindo. Empezar a ir. 20 pesos, vamos a casa. Es que te encanta, lo puedo decir como si el espectáculo, Pepu. Lo que sí también es que tenerle miedo a otra clase de fantasma. Ah, bueno. Fantasma de la política, gubernamental, cogarca. Sí, dice para allá. ¿Qué? Escuchame, estos son mis manos. ¿En serio? Sí, no. A ver, ¿qué? ¿Y cómo fue una votar el otro día? O sea, que esto le buscamos nosotros, ¿eh? ¿Sí? Apareció un fantasma. No, vos fuiste y dijiste, ¡eh, voy a votar! Alguien me asusta, alguien me roba. Ah. Pero no, me pareció un fantasmito. Dígame, sobre todo usted. Dígame, señor fantasma. Sí. ¿Cómo se manifiesta esto? Esto se presenta ante nosotros mediante el voto popular. Y se manifiesta mediante cadena nacional. El delantero se corta todo y están todos boludos hablando. Así que, bueno, si no te va a aparecer. ¿En serio? Sí, se van a asustar un poco. Pero el ladrón quiso aparecer, la verdad que me despido, me vuelve loco. ¿Estás seguro que vamos a hacer aparecer otro fantasma? Antes voy a hacer un truco, ¿quieres? Bueno. ¿Ahora ahí en el bolsito de la abuela? Sí. Ya agarramos. Un mazo de cartas. ¿Qué va a hacer un truco con las cartas? No, voy a hacer un truco con una mesa. Sí, se te va a agarrar la carta. Dígame, con una boludo. Agarro las cartas, ¿qué hay? ¿Me mezclas? Me perdí. ¿Vos tú serás gente público que son todas diferentes? Son todas diferentes. Son diferentes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Bueno, estamos al revés, no son todos iguales. Bueno. Yo voy a ser tu asistente en este caso. Claro. Claro. Vamos a esta mesa acá. Esta mesa acá. ¿Me quieres? Sí. ¿Qué falta? Ah, pasó todo. Ah, no. Hacemos, ¿le tengo que ir a cortar? Por sí. Para que vean nosotros también. Estamos saliendo amigos, chicos, estoy grabando. No, es fatal. Bueno, una carta acá. Pongo una carta acá. Otra acá. Pongo otra carta acá. Una y una. ¿Me sigue? Sí. Una acá. Otra carta acá. Otra carta acá. Otra acá. Vamos a entender. Una. ¿Qué más hago? Otra y otra. Otra carta más y otra más. Entiendo un montón. ¿Pongo otra carta más? No. Pon el mazo acá a tu derecho. El mazo acá. Agarra las tres primeras cartas de este lado. ¿Qué hago? Tírelas. Falta a mí el truco. Quiero. ¿Cuánto te da? Picante. No, nada. 28. Me bueno, ¿me va a hacer el truco o no? Y si me ganó, gané el envío. ¿Qué te ¡Mira! 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 ¡Mira!
Bueno, se preocupe, gente, no hay que echarle miedo a esto que está muerto. ¿No? No. Hay que tener miedo a otro, nos hacen los vivos. No me digas. No le digas.